No todos los héroes llevan capa. Este maestro de la Escuela México ha sido una pieza fundamental cada vez que ha ocurrido un robo en el plantel, ya que él mismo, a pesar de ser docente, aprendió de su padre a hacer de todo y se encarga de arreglar las conexiones. Pero año con año, lo que yo hacía, pues como le comentaba al técnico, agarraba el cable y lo conectaba, hacía hechizos, podríamos decir, hacíamos conexiones para, para solventar el problema, pero ahí, ahorita no podemos... Reportaban, entonces, en pues se reportaba el robo nada más para que estuviera pendiente a la autoridad, pero... A Secretaría no, porque solventamos nosotros el problema. Sin embargo, en esta ocasión fue diferente, ya que los daños fueron tantos que se requiere de ayuda externa. Pero esta vez pues, lo intenté y no se pudo, porque me robaron el cableado principal. Ahí no puedo hacer nada, entonces fue por eso que hicimos el reporte. Braulio Armenta López, también padre de familia de alumnos de la escuela, afirma que el trabajo que hace es de todo corazón y desinteresadamente para aportar a esa institución en la cual lleva 10 años laborando. Cuando pasa, estoy con toda la disposición, sin... Yo le digo a la maestra, no gasten lo que yo sé hacerle, use ese dinero para otra cosa, para los niños. O sea, yo no le cobro ni nada, nomás me, a veces descuido un poquito, le pongo un trabajo al grupo, me pongo a hacerlo, en fin de semana, el chiste es que saquemos la tarea y que la escuela pues esté bien. Con imágenes de edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias, Rosalba Wong.